¿Cómo fue? ¿A dónde fuiste? Cuéntame. Bueno, yo en el caso de comentar sobre Berta, yo siempre he creído que soy difícil de entrar en este tipo de trance, pero a mí me sorprendió Berta, que me supo guiar de manera extraordinaria. Realmente utilizó el tono de voz adecuado y sobre todo fue muy específica con esa inteligencia de a dónde ella sabía dónde iba. O sea, a dónde iba. A lo mejor sí la sorprendí en un momento porque no se esperó cosas, pero realmente a mí me parece que va a ser una estupenda. ¿Qué nos esperó? Bueno, creo que ya no lo va a comentar ella. Y en el caso de que, bueno, la experiencia que ella vivió, sí a mí un poquito me confundió porque ella no podía. Ella solamente me decía que no veía nada, o sea, veía una luz. Veía luces. Veía luces y a veces me comentaba que veía unas personas, pero cuando yo le trataba de que me diera más información sobre las personas que veía, por un momento parecía que no veía nada, entonces había un poquito de confusión. Que así veía, no, pero no veía. Exacto, ella decía eso, que veía pero no veía. Entonces yo la... Sí, yo le decía, son altos, y me decía, no, es que solamente les veo de la cintura para arriba. ¿A dónde te fuiste tú? Yo me fui a un lugar de Europa, en donde había una celebración, había antorchas, pero no era de noche, y había seres atrás de mí. Unos eran mis padres, que físicamente no son mis padres de ahora. ¿Tienes el dato del año? No. Siempre que vamos a una vida pasada es importante fijar en qué etapa de la historia estamos, en qué año, cómo se llama, ¿de acuerdo? Okay. Yo tenía la edad como de 40 años, era una mujer sola, o sea, no tenía familia ni esposo, pero atrás de mis padres había seres, pero eran como seres de luz, o sea, más atrás. Berta, antes de continuar, Reina, yo te quiero volver a hacer la pregunta. ¿Tú ya habías hecho esto antes? No, nunca. ¿Y cómo que qué pasó aquí? Cuéntame. Pues es que, o sea, para mí fue sorprendente porque, o sea, claro, yo como cantante, o sea, la respiración es muy importante, ¿no? O sea, si no puedes emitir, no puedes tener un buen sonido si no hay una buena conexión con el diafragma y la respiración. Pero entonces yo me fijaba mucho en su respiración y yo creía, hoy lo estoy haciendo mal. Pero bueno, vi que poco a poco se fue relajando y veía el movimiento de los ojos para saber si estaba entrando ella en hipnosis. Y sí tardamos un poquito en respirar bastante, hasta que vi que estaba relajada y ¿qué sientes? ¿Qué ves? Y fue cuando me dijo, me veo así con un vestido muy elegante, con piedras. Y yo dije, oh God, ¿dónde se fue, no? Y después de esa vida a la siguiente, o sea, ella misma se fue directamente a la otra. Entonces yo le dije, bueno, a ver, vayamos a la otra vida, ¿en qué momento sale tu cuerpo del otro? ¿Fue un accidente, fue muerte natural o te saliste de qué manera? Y me dice, en la cama, simplemente en mi cama estaba durmiendo, dormía sola, acompañada, sola, y de repente siento que empiezo a girar, salgo de ahí y empiezo a girar. Entonces de ese giro va a una nave espacial, pero ella no dejaba de girar. Entonces yo le dije, una, dos, tres, vamos a dejar de girar y lo vas a ver desde arriba. ¡Pum! Sí. Lo ves desde arriba, desde afuera, que no te sientas mal. ¿Por qué sabes qué preguntas hacer? ¿De dónde se te ocurre si nunca habías hecho esto? No, pues es que he visto varios videos. ¿Qué? O sea, entonces la escuela de los videos es buena. Sí. Excelente trabajo, muy bien hecho. Sí, la verdad. Nosotros tenemos pasos específicos de cuando vamos a vidas pasadas qué hacer. Ahorita los vamos a ver, nada más que ustedes se me adelantaron mucho porque es su primera práctica. Sí. Y ya se nos fueron hasta Europa, no sé cuándo. De hecho, en la segunda vida era hombre. Sí. O sea, yo era un hombre. ¿También era una época antigua? No, el contrario, el futuro, es una nave. Entonces,
brincos así. Pues no futuro, más bien quizás fue del pasado, sí. Pero fuera de. Fuera, sí, sentándonos algo de la tierra, ¿no? Y, o sea, de, cuando ya la quería regresar, ella seguía girando. Por eso cuando dije, ¿qué hago? No para de girar. Okay. Muy bien, excelente. Un aplauso para las desobedientes.